Sus funcionarios no los atienden, están más ocupados en formular las mentiras que dicen a las Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional sobre la supuesta seguridad y democracia que existe en México. La estrategia de los tres niveles de gobierno va enfocada en desorganizar a las víctimas en lugar de buscar personas o desarticular el crimen organizado. Nos ven como el enemigo a eliminar.